Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Editorialmente, este programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones del Consejo Editorial Universitario y de Garza TV, nuestro sistema de televisión universitaria, pues presenta a nuestros autores, a nuestros productores del conocimiento y desde luego su obra a través de los libros, de sus publicaciones. Pero este es un programa especial que además me anima mucho a compartir con ustedes porque hoy no son nuestros invitados profesores e investigadores, sino dos estudiantes del Instituto de Ciencias de la Salud, concretamente de la carrera de Medicina, y los invitamos porque ellos nos van a contar en este programa la aventura editorial de una revista, ¿me permites uno, Guadalupe? La revista Hipocraticum. Es una revista que lleva ya 5 años, 5 años en una revista estudiantil y en una revista de contenido específico, no son pocos. Hay revistas que al primer número acaban o duran un año y llevan aquí 5 años porque los jóvenes del Instituto de Ciencias de la Salud y muy especialmente de la carrera de Medicina se van heredando la estafeta para que esta revista siga existiendo, para que esta revista continúe, y ahorita nos van a platicar de ello precisamente Guadalupe Lozano. Guadalupe, bienvenida a este programa. Muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Bueno, ¿qué les puedo contar de la revista? Es un proyecto muy bonito que nuestro compañero Israel Campuzano comenzó hace 5 años. Precisamente en octubre de 2012 lo comenzó como con una idea de oye, ¿por qué no hacemos una revista? Exponemos todas nuestras ideas, sacamos lo cultural que traemos todavía, porque a veces se nos olvida que tenemos otras actividades aparte de la medicina. Claro, eso es importante, y alguna vez platiqué con Israel sobre este asunto en un programa de radio, y eso decía, dice, es que no nos queremos quedar encerrados en las 4 paredes de la medicina. Exacto. Uh-huh. Pues qué fabulosa idea, pero además Antonio Mendiola. Mendiola. Y además, Antonio, antes de que nos des alguna respuesta, ¿en dónde estamos ahorita haciendo la entrevista? Porque también hay que presumir este espacio que tienen ustedes aquí, esta unidad de simulación. Primero, descríbenos esta unidad. Bueno, nosotros como área de la salud nos enfocamos un poquito en realizar distintas prácticas. Uh-huh. Estamos en el área de CLEMS, en el área de odontología. Uh-huh. Aquí se encarga de dar las prácticas no tan profesionales, pero sí para prepararnos un poquito, para meternos, para saber qué estamos agarrando. Exacto. Las carreras de enfermería, de odontología y de medicina. Uh-huh. Cada área está enfocada en una sala de un hospital o, por ejemplo, aquí de un consultorio de un odontólogo, sí, en el cual nosotros vamos tratando de desenvolvernos y conociendo el área que es. Entonces, hay prácticas que son desde que es la práctica clínica del platicar con el paciente hasta simuladores de partos, no, e incluso para desarrollar habilidades quirúrgicas. Claro, y ahorita estamos precisamente en la de odontología. Interesantísimo estar en estos lugares. Tuvimos la oportunidad de trabajar a un grupo de alumnos y verdaderamente el interés, la concentración, el primer acercamiento antes de llegar con un paciente real, yo creo que es un buen entrenamiento para conocer la anatomía, porque además son robots hechos con toda la fidelidad. Trabajo impresionante, ustedes lo apreciarán en estas fotografías de fondo que tenemos en esta sala. Antonio, ¿y cuándo recibes tú la estafeta para incorporarte al equipo de Hipocrático? Pues yo la revista ya tengo como 2 años y medio, ya casi 3. Sí. Fue como un interés. Realmente, básicamente nosotros, todo nuestro trabajo es artesanal. Mm. Llegamos y pasamos a cada salón y les decimos, ¿quién quiere participar con nosotros? ¿Quién quiere escribir un poquito? Mm. Y entonces es como nos vamos captando y nos vamos juntando. Entonces, un día simplemente ya dicen, no quieren comprar una revista. Y entonces yo dije, pues que estaría muy bien poder escribir y poder contribuir a la escuela. Claro. Y además, bueno, es un interés, como nos decía Guadalupe, no se trata solamente de quedarse en la medicina, que la revista aborda temas también del área,
sino de descubrir esa otra parte que enriquece la profesión o las profesiones de la salud. Entonces, hablar de literatura, hablar de curiosidades, hablar de cine. También he visto por ahí algunos artículos de cine, me parece. Cuéntanos cómo arman su proyecto editorial en cada revista. Bueno, pero primeramente, ¿cada cuándo sale? Bueno, sale cada mes. Cada mes. Pero ahorita sí tenemos un retraso de un año de no publicarla. Pero aún así creamos en este año una página por internet. Uh-huh. Y ahí tenemos todas las columnas, ahí pueden checarlas. Y ahí seguimos publicando. Es decir, no han dejado de publicar, uh-huh, simplemente no imprimieron en papel. Claro. Me imagino que por falta de recursos. Sí. ¿Y cómo financian ustedes la revista Guadalupe? La escuela nos da, digamos, un porcentaje de lo que se gasta para imprimir la revista, uh-huh, y nosotros damos otro pequeñito porcentaje para sacarla. Uh-huh. Y luego la venden. Uh-huh. Es que la venden muy cara. ¿A cuánto? No es cierto. Bueno, antes la sacábamos a blanco y negro y estaba en 5 pesitos. ¿Y ahora? Pero ahorita que ya está color, ya es a 6 pesos. Y además, de verdad, es un precio simbólico, pero además yo creo que el hecho de que un compañero, que un amigo, que un pariente compre la revista, también estimula un interés por colaborar para que esta revista siga cobrando vida, definitivamente. ¿Me permites una? Aquí estoy viendo el número 25. Yo quiero insistir en el hecho de que aunque no haya salido en este año publicada una impresa, una revista, me parece que es interesante el hecho de que lo han mantenido a través de estos sistemas de la informática, del internet, porque quiere decir que la producción en sí, que es la esencia de una revista, no se ha frenado y, sobre todo, lo más importante, Antonio, no ha claudicado el equipo. Eso sería lo más grave. Israel empieza este proyecto y convoca a otros jóvenes, y cuando ya Israel se va, les deja el encargo y la obligación. Y esto me gusta mucho, te voy a decir por qué. Es una tradición muy mexicana. Alguna vez platiqué con unos músicos que estaban desesperados por pagar un instrumento que habían comprado, porque la obligación es que ellos, como sus abuelos, y antes que ellos los abuelos de sus abuelos, habían sido los que mantenían a la banda, por lo tanto ellos debían continuar con la tradición. Pues qué fabuloso que ustedes reciban la estafeta y lo hagan. ¿Quién te invitó a colaborar en la revista? En ese tiempo, Heidi era una editora en Forma, y fue cuando yo llego con ella. Se me hace una entrevista, porque también hay un proceso de selección para todos nosotros. O sea, no es de que llegas y digas, quiero escribir. También nos checamos qué vamos a escribir, qué tanto conocemos la revista. Como usted dijo, es una tradición. Entonces, hay columnas que son muy significativas para nosotros. Entonces, no por el hecho de que las escribamos nosotros, no porque se le ocurran a alguien más, sino por las cosas que escribimos. También llegamos a escribir sobre la vida de distintos doctores. Entonces, de nuestros profesores. Entonces, es pasar la tradición y además un poquito de su vida, que nos digan, ¿saben qué? Yo soy médico, pero también tengo una vida aparte. Hago distintas cosas. Parte humana. Una parte más humana. Sí, sí, sí. Eso es muy interesante, porque definitivamente, y sobre todo con la medicina institucional, pareciera que se establece una gran brecha entre el paciente y el enfermo Guadalupe. Y esto que comenta Antonio es muy enriquecedor. Quiere decir que recuperan, o no recuperan, recuerdan a quien los lee que el médico es un humano, como lo es cualquier otro profesionista, cualquier otro trabajador en esta vida. Entonces, como esa, ¿qué otras secciones han establecido en la revista? Bueno, tenemos la típica sección de artículo del mes, uh-huh, pero ahorita se han aumentado otros compañeros con nuevas ideas, uh-huh, y muy lindas ideas, porque ahorita fusionamos lo que es culturizarte. Uh-huh. Hay 4 o 5 compañeros, publican de lo que es literatura, poesía, arte. Uh-huh. Yo tengo una columna de crónicas de un anticuerpo, en la cual hago cuentos
bueno, digamos es fantasía combinada con medicina. Relato de ciencia ficción. Sí. ¿Te gusta escribir? Sí, me gusta mucho escribir los cuentos. ¿Y te gusta leer? Sí. En consecuencia. Es que además eso enriquece mucho cualquier profesión. La lectura es uno de los grandes complementos. Y bueno, veo aquí Aline Montserrat, que también le mandamos un saludo. Algún día vamos a platicar también con ella. Es la, ¿qué sería? ¿La editora general? Sí, la editora en jefe, junto con Joali. Con Joan. Pues Aline también nos ha comentado, y la vez que platicamos con ella con mucho entusiasmo, ya habrá otra ocasión en que venga aquí a platicar y la presentemos ante nuestro auditorio. Veo que está también Jair Baños Bracho, del segundo semestre, del sexto semestre, del tercero, y además tienen la asesoría del doctor Javier Andrade Torres. ¿Qué hace este equipo? ¿Cómo se reúne? ¿Cómo se coordina para elegir, para revisar, para estructurar un nuevo número de la revista? Aunque sea un proyecto estudiantil, sigue siendo trabajo. Entonces, desde luego, ¿qué? ¿El estudiante no hace trabajo? El más fuerte, el más fuerte, interesante y enriquecedor y formativo de la vida. Exacto. Y más en la etapa profesional, yo creo que es la construcción más importante del proyecto de vida. Bien, nos decías. Entonces, como una idea formada, nosotros tenemos nuestro organigrama. Uh-huh. Entonces, cada vez nos ponemos fechas límites de entrega, que incluso el tema de la revista, para que todos tengan una relación. Hay un, digamos, son monotemáticas de alguna manera, ¿o hay un tema central? Hay un tema central y de ahí ya nos podemos desprender un poquito, pero por ejemplo el artículo de mes o algunas secciones importantes sí tienen que tener una relación directa a lo que es la portada. Entonces nos fijamos una fecha de entrega y se van mandando los artículos y pasan por un comité de redacción y de corrección, que nos dicen, ¿sabes qué? Hay problemas por tal cosa, por redacción, por ortografía. Por y contenido mismo. Por contenido mismo. Y ya cuando ellos dan el visto bueno, ya es cuando se empieza a armar la revista. O sea que no es una participación ni de juego, ni tan espontánea en el sentido de querer hacerlo, sí, pero no se lleva a la ligera. Hay un proceso para poder entregar un producto de calidad a las personas, porque aunque nosotros tengamos el interés y todas las ganas de realizar algo, sigue siendo un producto, sigue siendo algo que tenemos que entregarle a los demás compañeros y no tiene que tener muy poca calidad. Nuestro instituto se caracteriza por dar cosas de calidad. Claro. No podemos decir que nosotros no. Claro, desde luego eso es muy importante, porque además muchos de ustedes con seguridad serán profesores investigadores. Entonces, bueno, qué mejor que cuando manden un artículo a alguna revista indexada, una revista de gran calificación, pues sepan a lo que se van a tener, porque no es fácil, Guadalupe. Y qué bueno que ustedes tengan esos niveles de exigencia y de calidad. Sí, de hecho, ya vamos a comenzar con el proceso de indexar la revista para que ya sea como más de renombre. Y también, bueno, no solo es la revista, sino que también tenemos otros proyectos que hemos logrado llevar a cabo, como lo fue el primer encuentro morfológico que hicimos aquí en la escuela. Y gracias a este encuentro, porque Aline se encargó de traer a doctores de la facultad de la UNAM y del Politécnico, me parece. Gracias a que vinieron ellos, se logró hacer un convenio con ellos para que trajeran aquí cuerpos para nuestro equipo de anatomía. Es decir, que la revista, además de que capta los intereses de los estudiantes, también está promoviendo otro tipo de mejoras del ambiente estudiantil, de la misma infraestructura y equipo que tiene aquí el instituto. Exacto. También tenemos ahorita un proyecto en puerta, que es poner botes para juntar todo el PET y de ahí utilizar ese dinero para sacar nuestra revista, ahora claro, que no la hemos sacado. Qué bueno además, y qué bueno que no se den, aunque sea electrónicamente, no por eso deja de tener importancia esa revista. Ahora, ¿en qué página la pueden consultar?
Estamos como un proceso de para conseguir el link propio, pero estamos por parte de Webnot. Entonces es www.webnot.com/hipocrático. A ver, repítenoslo, por favor. www.webnot.com/hipocrático. Bueno, ustedes que son jóvenes y entienden más de la computación habrán entendido esta dirección. No, además es cierto, ustedes nos están educando en ese sentido del manejo de la información a través de estos medios. Pero eso me parece además estupendo, o sea, lo decías hace rato, no se toma a la ligera. Y bueno, y números anteriores, Guadalupe, ¿dónde los pueden consultar o conseguir? Ah, bueno, esos no los tenemos todavía en la web, pero los pueden conseguir en la biblioteca de la escuela, ahí tenemos algunos, o también contactándonos a nosotros. Sí. A cualquiera de nosotros tenemos. ¿A través de esta misma página? Uh-huh. Uh-huh. También tenemos en Facebook una página llamada Hipocraticum. Hipocraticum en Facebook. Hipocraticum como suena, ¿sí? Hipocraticum. Uh-huh. Ahora, ¿qué dicen sus profesores? Ah, bueno, ahorita tenemos la ayuda también de la doctora Cariño. Uh-huh. Ella nos ha ayudado demasiado porque, bueno, de hecho fue por ella que yo entré a la revista. Uh-huh. Porque en una de sus clases, ella nos dijo que si hacíamos un resumen de uno de los artículos de la revista, pues típico, te ganabas un puntito, ¿no? Pero de ahí, bueno, llegó todo el equipo a vender la revista y yo agarré muchos de los... números que tenían y me llamó mucho la atención porque de por sí es como escuchar lo que otro estudiante te quiere decir, porque a veces nosotros nos perdemos con lo que nos dicen los doctores o no les entendemos a nuestra manera, pero en la revista es más bonito, más entendible y siento que es más la comunicación entre nosotros. Claro, una comunicación de tú a tú entre jóvenes, pero no es una comunicación insustancial. Es coloquial, es agradable, es seria, documentada, pero definitivamente es una voz que está diciendo, nosotros también tenemos que decir y exigimos ser escuchados, ser leídos, ser atendidos. Esto es una obligación, Antonio. No es de que cuando quiero lo hago y cuando no, no, y si me sale bien, qué bueno, y si no, no, no. Implica mucha exigencia, sobre todo la que yo me impongo. ¿Qué te ha producido participar en esta revista? Pues he aprendido muchísimo, ayudando mucho con los doctores, también nos apoya muchísimo el doctor Becerril, le tengo muchísimo cariño, él me introdujo al mundo de la investigación. Entonces, el querer hacer un artículo o la educación básica que nos llega a traicionar de vez en cuando, retomar las cosas, ver ortografía, redacción y más aparte, o sea, nos estamos impartiendo más. Por ejemplo, aprendí fotografía autodidactamente. En el caso también me encargo de algunas fotografías de la revista y también poder manejar artículos manejar todo lo que es la computadora y agarrarle de todo el cariño y el trabajo y el respeto que tienen mis compañeros a todos sus artículos. Y como también nos queremos expandir un poquito más, queremos abrir un canal de YouTube, igual dividido por la parte de cultura y de médico. Entonces varios de mis compañeros quieren hacer tutoriales para poder impartir clases. Entonces imagínense lo que quiere decir, llegar que un estudiante le hable a otro como una tutoría, claro. O por ejemplo uno que está en puerta es un mini documental sobre el VIH, que mi compañero retome todo lo que es técnicas de cine para poder ofrecer un producto de calidad. Entonces diario es un constante despertar y decir qué voy a aprender para ofrecerle algo mejor a mis compañeros. Y para un artículo de calidad que esté bien formado es leer y leer y leer. Entonces a veces si ven un artículo nuestro hay 3 o 4 artículos atrás de nosotros o muchísimos más. Claro, definitivamente, y eso sí lo quiero decir, ya en otra ocasión que lo he platicado con estos jóvenes, definitivamente no es un trabajo tomado a la ligera, pero tampoco es un trabajo denso, Guadalupe. Definitivamente creo que han hecho ustedes una labor muy interesante desde que empezó y que ha ido creciendo. ¿Han llevado su revista a otras escuelas de medicina de otras universidades? ¿Y qué efecto ha tenido? Ah, bueno, hemos tenido mucho... auge por la UNAM, el Politécnico y creo que nada más lo hemos llevado allí. Uh-huh.
Y también en nuestros eventos invitamos a las escuelas vecinas de aquí mismo. Y justamente por eso que fueron a presentarla en la UNAM, porque nuestra compañera Aline está metida, digamos, en la Sociedad Mexicana de Anatomía de la UNAM. Uh-huh. Y muchos de los doctores de ahí nos han querido ayudar en la revista. Uh-huh. ¿Y cómo van a ayudarles ellos? Ellos también tienen como una sección, uh-huh, para poder mandarnos sus artículos, sus investigaciones, cosas así. Uh-huh. Uh-huh. O sea, que no quedan ustedes aislados, al contrario, la revista ha sido una vinculación muy interesante de nuestra universidad. Antonio, ¿por qué recomiendas que los jóvenes que estudian ciencias de la salud lean Hipocraticum? Más bien, ¿por qué todos deberían leerla? No solo nosotros, porque es muy bonito ver cuánto nos esforzamos cada quien para poder transmitir algo. Entonces, el llevar un poquito de las cosas que nos gustan a otras personas, indirectamente es mostrarnos entre ellos como realmente somos. Muy bien. ¿Y tú por qué lo recomendarías, Guadalupe? Yo lo recomiendo porque, como les dije, es una comunicación entre estudiantes. Qué mejor que hacerla por una revista que tiene mucha información que darnos a cada quien. Claro. Y aunque ya vendrá la edición impresa, lo cierto es que no se ha interrumpido la revista y está en la página, en la dirección electrónica que nos decía Antonio. Entonces, no se lo pierdan, léanla y opínenla. Definitivamente yo estoy seguro que estos equipos van a agradecer sus comentarios constructivos y sobre todo recuerden, 5 años de una revista estudiantil no son pocos, de una revista cualquiera, menos de una revista estudiantil que además ya creó una tradición en el Instituto de Ciencias de la Salud, que además yo aplaudo mucho y estoy seguro que va a durar muchos años más. Así que apoye esta labor y exíjales, porque le aseguro que será el mejor aplauso para nuestros jóvenes. Guadalupe, muchas gracias por haber estado en esta entrevista, en esta charla, y compartir pues lo que estás haciendo. Igualmente, Antonio, muchísimas gracias, los felicito y pues sigan con esta labor. A nosotros como universitarios nos enorgullece y a mí en lo personal me ha agradado presentarlos en Editorialmente. Gracias. Y gracias a usted que nos sigue en este programa.